Gel. ¿Qué tal, amigos de las 6 cuerdas o 7 o 8? Estamos aquí en Reviews en Español, como siempre, otra vez patrocinados en este otro vídeo por nuestros colaboradores alemanes Musikproduktiv. En esta ocasión os vuelvo a traer otro pedal, porque me envían de dos en dos pedales, es lo bueno en cada pedido, y como siempre puedo pedir lo que me da la gana. En una de estas ocasiones le pregunté a mi buen colega Gastón, que desde aquí te saludo, colega. Le dije que, como siempre había colaborado con Reviews, con sus guitarras, haciéndome el logo y todo lo demás, le dije que eligiera un pedal de la web que él quisiera, que gustaría ver. Eligió un pedal que yo le dije que ya había muchos vídeos de ese pedal, y cogí una versión más moderna de ese efecto que a él le gustaría ver. En este caso estamos hablando de un AutoWah. Él quería ver cómo funcionaba un AutoWah. Y yo, pues viendo las novedades de Musikproduktiv, que siempre están a la última en pedales, pues pude ver que entre los últimos AutoWahs que han salido, ha salido el Mad Professor Snow White AutoWah. Nieve blanca AutoWah, ¿vale? Esto ha salido hace un mes escaso y por eso lo elegí. Gastón me eligió el Boss, lo siento colega, pero yo creo que te va a interesar más este, que es más novedoso y no hay casi vídeos. Pues ahora, como siempre, os hago una especie de unboxing para que lo veáis un poquito. La caja me mola mucho, está muy cuidada ya la presentación en sí, ya lo estás viendo, ya te está dando la sensación de que tienes un buen pedal en las manos. Lo abrimos y te encuentras las pegatinas ya y estas cositas que son de ellos. Una pegatina muy chula que es así como plateada, muy molona, de la casa de Mad Professor. Luego te viene un libreto que parece el pedal, es del mismo tamaño. Tú lo ves así de frente y dices, vendo Mad Professor AutoWah, y luego es un libro. Así que sí, son las instrucciones. Está muy bien porque te explica exactamente qué se les ocurrió, por qué, de dónde viene el pedal, todas sus cosas y qué es para cada cosita del botón, sus precauciones, cómo tocar, la alimentación, notas y qué más viene, y características exactas y lo típico, donde se ha construido, que tiene un año de garantía cada pedal, ¿vale? Luego viene una buena capa de pompitas de estas, y aquí ya tenemos el pedal, que a mí ya, según verlo, fue verlo y decir, tiene una construcción muy guapa. No sé si en la cámara se va a ver igual de bien que yo lo estoy viendo ahora, pero me encanta ya, solo como está la presentación, visualmente es muy guapo, muy bonito, ya se ven las pegatinas muy bien hecho todo, los botones, es una presentación sobresaliente, hay que admitirlo en este caso. Aunque esta pegatina de atrás se la pueden haber currado más, ya, pero bueno, no se ve, tú no tocas con el pedal así, lo tocas así, ¿vale? El botón tiene mucho más recorrido que el Straight to Hell que hemos probado en el otro vídeo, este tiene todo ese recorrido. Luego los botones, lo típico. Tienen la dureza que me mola. Aparte aquí tienen los cacharritos estos para ajustarlos si los tienes que quitar y toda la pesca. Y se giran muy bien y se mantienen muy bien en su sitio. La entrada de in, out y la lucecita para saber si lo tienes encendido o apagado. Y por aquí de medio lado la alimentación de 9 voltios. Así es el pedal, más o menos. Un poquito más grande que el del otro vídeo, el Straight to Hell, pero más pequeño que el Bochner y demás. Os digo un poco las características por encima para que lo podáis saber de qué va. Es un AutoWah analógico con sus reguladores de sensitivity, vías, resonancia y decay, con true bypass, alimentación 9 voltios, consumo 15 mAh, ancho 6,9 alto 5 y fondo 11,1, y hecho en Finlandia, así que vamos, que no te lo he hecho en un chino. Luego voy a leer un poco por encima una cosa que me ha parecido muy interesante sobre el pedal, porque es que cada botón se nota mucho cuando lo regulas de una forma u otra, ¿vale? Inspirado en el wah-wah en rack de The Horn Jewel, que no sé quién es. Con tracking rápido y preciso, ajuste único de delay, que actúa a la velocidad de caída de frecuencia o los filtros de envolverte. Se puede hacer rápido para que se active en cada nota, o lento para su uso tradicional. Eso mola, para que esté ahí en cada nota, o que vaya más serpenteando, así como se suele decir. Sensibilidad se ajusta en el sensitivity. Joder, la palabrita. Pero también depende del volumen del instrumento. Bias sirve para controlar la frecuencia de resonancia del filtro. Y con sensibilidad al mínimo activa como filtro de barrido. Resonancia ajusta la amplitud del filtro. Y delay, la velocidad de la caída de su punto muerto. Este modelo usa los mismos componentes que el modelo montado a mano, pero se ensambla en serie para abaratar el coste final. Porque como tuviera que hacer un tío cada pedal en concreto, el pedal no iba a valer los casi 200 euros que vale en Musikproduktiv. Te valdría, yo creo, que un par de billetes más. Pero que vamos, que a grandes rasgos, que se nota mucho cuando configuras de una manera, o de ya solo con mover un poquito el efecto final del sonido, que no sé si habré ya puesto los audios o no. Exagerado. Me mola porque no tienes que estar tocando ahí, lo tocas y va guau, guau, para su rollo. Si te mola la música funky, música así muy bailona, que esté cosas así, para un bajo también, es muy, muy, muy guay. No tienes que estar probando. Lo malo de un cacharro de estos, que tú no tienes el control del wah. Por ejemplo, a mí sí me gusta tener el control del pedal de expresión, para hacer guau, guau, cuando a mí me gusta, cuando yo se lo pido al pedal. No cuando él quiera. Eso depende de cómo toque cada uno. En mi caso, yo prefiero el pedal de toda la vida, aunque no le diría que no a este, para su uso y para lo que es, estamos hablando. Es muy buena opción de compra, porque es que, tío, tiene un sonidazo. A mí me ha encantado. Y en limpios, que con distorsión mola, que le metas distorsión, le metas que haga guap, pero con el bajo, lo que pasa es que con el bajo no os voy a enseñar ningún audio, porque yo no soy bajista, ya os vais a reír bastante más de mí de lo que ya hacéis cuando toco la guitarra, pero que con el bajo suena flipante, es súper guay, es muy guay. Y con la guitarra en limpios o con un poquito de distorsión estás ahí, me mola muchísimo. Es un efecto muy, muy divertido, que le da mucho color a la forma de tocar, y por lo menos para variar de los típicos pedales de toda la vida. Yo la verdad que os recomiendo, si no es este en concreto, que os recomiendo este en concreto, que para eso os lo estoy enseñando, el Mad Professor, que es un pedazo de pedal. Yo creo que un AutoWah es una buena forma de cambiar un poco la pedalera, que siempre estamos con los mismos pedales de toda la vida, y así pues innovéis un poquito, chavales. Y nada más, si queréis saber características exactas, precio exacto y todo lo demás, entrar en Musikproduktiv. Muy bien. Lo digo así ya de fondo, pero ya sabéis que los fans siempre hacen eso. Que entrar en la página web de Musikproduktiv, o la página web oficial de la marca, para que miréis exactamente lo que yo he dicho, porque básicamente lo he sacado de ahí la información. y que para próximas reviews y demás estar atentos al canal, o comentarios, dudas, impresiones o futuras reviews que me queréis proponer, hacémelo saber por allí. Y un detalle, visitar el blog, que últimamente ya le estoy dando más cañita y le estoy metiendo todo el material que estoy haciendo ahora aquí para dar un poco de innovación al blog, que lo tenía un poco abandonado. Así que eso, nos vemos próximamente con más reviews. Saludos, chavales.